Manolo. Ganó Manolo. ¿Qué es lo que pasó, Manolo? Que le gané ella, así de fácil. Porque hablan demasiado. Y cuí, ahí. Gracias a Dios primero y. Nada, se le quitó la fama a la gente de que le encanta hablar caballero. Bueno, mi gente. Yo quiero hacer este videito para. Yo pedí ahora mismo con Manolo. Manolo, mira que lo que. Tú sabes que el piloto mío es Henry, tú no puedes cambiarme el piloto, es lo primero. ¿Tú entiendes? Tú me ganaste. Yo 200, tú libre de pitón y cigüeñero y medio, y tú sabes. Yo te reto, cuando tú quieras, piénsalo bien, cuando tú quieras, yo te reto para que hagamos la carrera. De nuevo, la misma carrera, yo te hago la mismita carrera. Tú sabes que tú llevas toda la ventaja, pero es un tipo que me gusta correr. La misma carrera te hago, eso es lo primero. Eso es para ti, Manolo. Que tú sabes, no te voy a ofrecer mucho porque tú eres bueno. Tú estás rompiendo la liga. Yo creo que el único mecánico que puede competir conmigo eres tú. Pero tampoco puedes competir conmigo porque tú me ganas. Porque tal vez tienes un poquito más de fe que yo. Porque la suerte te está acompañando. Honestamente, te está acompañando la suerte. Tú sabes que el piloto mío es Jenny. ¿Entiendes eso? El piloto mío es Jenny. Tú no puedes decirme a mí que mando otro piloto, que esto y el otro. Si tú quieres correr más reglas, búscate un piloto que sea como Jenny. Porque no puedes decir que pongo otro piloto, es Jenny. Hay gente de un motor y 2.5 también que corre contigo parejo, porque no podemos montar a otra gente porque es su piloto, ¿tú entiendes? Pero está bien, ese no es el caso. Vamos a ir al grano. Cuando tú quieras, estamos ahí. Oye, nada más tienes que decirme, lo acasamos, que tú sabes que yo no hago gusto. Yo te corro automáticamente, ¿entiendes?